Buenas tardes a todos, nuevamente en un vídeo de Canarias Stock, donde hoy vamos a reparar un Fimis X8 2020. Como veis, lo que le ha ocurrido fue que tuvo un accidente contra un muro. Por lo que me ha explicado el cliente, fue que estaba volando, por ejemplo, de esta manera. Le dio la vuelta al dron, y cuando le dio la vuelta al dron, en vez de darle para separar al muro, si tenemos aquí el muro en la parte izquierda del dron, ¿vale? Si en vez de darle hacia la derecha para salir del muro, se equivocó y le dio hacia este lado. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar el brazo delantero de un Fimis X8, y es la parte izquierda. Para ello tenemos que coger la llave hexagonal, como ya sabéis. Vamos a cogerlo, quitamos los dos tornillos de la parte superior, este de aquí y este de aquí. Tener en cuenta y recordar siempre, es importante, que si tenéis un accidente, lo mejor es revisarlo todo correctamente al 100%. Todo, prácticamente. Antes de volar, siempre es importante que comprobéis el compás, calibréis, comprobéis la IMU, y que esté todo correctamente como el nivel de batería, y que no haya interferencias en su salida y despegue, su aterrizaje y despegue. Y siempre intentar volar cuando haya buen tiempo, ¿vale? Una vez hecho eso, vamos a coger con un destornillador de estrella y aflojar lo que es el clips. Quitamos esto, y ahora hay que sacarlo, porque como está pegado con los tites, hay que sacarlo hacia arriba. Así que vamos a intentar sacarlo de una parte en la cual no hagamos daño al chasis. Pero esto está súper pegado. Bueno, tenemos aquí los tites, así que vamos a intentar separarlo. Ahí está. Wow. Lógicamente tenemos que limpiar todo esto ahora, porque si no, el clip no va a hacer su función. Cuando hagamos así, no va a ser la función. Vamos a coger algo para quitar los tickets. Lo cute. Una vez que ya está limpio correctamente y pasado por el líquido para que no quede ningún resto, vamos a limpiar lo que sería esto de aquí. Vamos a sacar esto. Wow. A limpiar todo de la parte superior. Perfecto, una vez que ya tenemos esto, ya como veis, limpio, vamos a coger, abrir la parte de abajo, quitando los cuatro tornillos que tenemos en la parte inferior. Recordar que este es el Fimis X8 2020 y que se trabaja de la misma que la versión 2019. Cambian algunos aspectos, pero tened en cuenta que se abre de la misma manera. Damos la vuelta al dron. Y ahora vamos a quitar los cuatro tornillos que están dentro del compartimiento de la batería. Las soldaduras, tanto de los brazos como de los cables de un dron, tienen que ser con mucho cuidado. Y tienen que tener mucho cuidado a la hora de soldar. Vamos a levantar esto, y como veis, con mucho cuidadito, levantamos, echamos la placa hacia un lado. Y como veis, aquí tenemos la placa principal del Fimis X8, y aquí tenemos el brazo que tenemos que cambiar. Así que vamos a coger, levantamos un poquito con esto. Nosotros somos servicio técnico oficial de Fimis. Tenéis que tener en cuenta que si nosotros lo reparamos, vais a mantener la garantía de esa marca, siempre y cuando no abran ustedes o manipulen vosotros el dron. Tened en cuenta eso, y eso ocurre con cualquier tipo de marca, ¿eh? No solo con Fimis. Vamos ahora a coger y a quitar los puntos de silicona que tenemos en este lugar. 1, 2 y 3, que es completo. Una vez ya limpiado, ya podemos pasar el soldador y quitar los tres puntos. Recordar que estos cables van de la misma manera que los que están enfrente. Como dije en su primer momento con el vídeo del Fimis X8 2020, cuando salió, con muchas cosas que me gustaron y no me gustaron algunas otras. Por ejemplo, si a nosotros, por ejemplo, tenemos que cambiar este brazo y estás desoldando este cable, y por ejemplo te equivocas y se te va el soldador y rompes este diodo, un suponer,
o rompemos esto o rompemos algo. Ya tenemos que cambiar completamente todo lo que es la placa principal del dron. Normalmente los drones se componen en varias placas. Por ejemplo, el antiguo, el 2019, se compone de la placa VPU, de la placa principal, que es la que da corriente absolutamente a todo, IMU, compás, GPS, todo prácticamente. Luego tenemos la placa de vídeo. Luego tenemos la placa de SC, que es esta parte que veis atrás. Esta plaquita, este trozo, es la placa esta. Antes, si se te fastidiaba una placa, cambiabas esa placa. Pero ahora, todo esto es todo esto que veis aquí, ¿vale? Entonces es una putada en ese sentido, porque si queremos cambiar una placa, tenemos que cambiar en ese sentido prácticamente toda la placa. Menos solo en el caso del VPU, como veis. Otra cosa, ¿de acuerdo? Es que con las nuevas actualizaciones y demás, y con las nuevas fabricaciones del Cymbian X8 2020, es que lo que han hecho es condenar el puerto del ventilador, ¿de acuerdo? Después del vídeo mío en el cual yo mencioné que todo esto estaba hecho para el ventilador, el puerto lo habían dejado para el ventilador y era absurdo no llevar ventilador, cuando prácticamente todo, pero todos los drones modernos de cualquier marca, DJI, Mavic Air 2, Mavic Pro, Mavic Pro 2, Mavic 2 Zoom, cualquiera, Autel, todos llevan ventilación absolutamente para sus placas. Y en su defecto, en caso de que no llevasen, pero que lo llevan, llevan ventilaciones en la parte delantera del chasis, de unas pequeñas entradas, luego cuales tienen unas salidas en los laterales o en la parte trasera. En este caso, Cymbian X8 dice que su placa principal no es necesario un ventilador como ya yo creí que sí en su momento. Bueno, creo a día de hoy que necesita un ventilador. Pero bueno, ellos dicen que no. Pero no vemos ninguna entrada de aire por la parte de adelante del dron, que normalmente se pone en la parte detrás del gimbal para cuando estamos volando. Ese aire entra, pasa por todo esto, por el disipador en este caso, pasa por todo eso, ¿de acuerdo? Y luego se expulsa por los laterales. Como veis, esta es la parte de aquí. El aire por aquí no puede entrar absolutamente por ningún lado, absolutamente por ninguno, ¿eh? Pero sí que tenemos una salida de aire por esta parte de aquí, que es para cuando llevamos ventilador, ese aire caliente que está ahí adentro, el ventilador lo expulsa y a la vez el ventilador lo que hace es refrigerar todo lo que es la placa. ¿Qué ocurre? Tenemos una salida trasera también, pero claro, esta salida es totalmente absurda, ¿vale? Sin ventilador, lógicamente. Entonces, bueno, esperemos con el tiempo a ver a quién le da la razón esta porfía. Así que una vez ya quitado todo esto, hemos raspado un poquito lo que sería los puntos de soldadura para poder quitar y desoldar bien los cables. Vamos a coger lo que sería el soldador y vamos a quitar uno a uno lo que serían los puntos de soldadura. Yo suelo coger un puntito, pegarlo en la punta. Y una vez hecho eso, ya tengo el cable quitado. Lo hago con el siguiente de la misma manera. Una vez quitados los tres cables, vamos a poner el soldador en su sitio. Y ahora sí podríamos coger, como veis, de este lado. Damos la vuelta y tenemos con cuidado que hay que tirar del cable rojo. Vamos a tirar un poquito para arriba. Eso es. Porque si no, el termo retráctil no va a salir. ¿Vale? Este de aquí, ¿vale? Es el del compás. Y este de aquí es el del LED. Posiblemente. Levantamos un poquito la placa. La volvemos a su sitio. Damos la vuelta. Esto es un poco más complicado que el 2019 en el sentido de quitar lo que es el flex. Os voy a explicar ahora muchas dudas que tienen la gente si un brazo del 2018-2019 funciona para el 2020. Y os voy a mostrar para que lo veáis. Este es el brazo del 2020. Y os voy a enseñar un brazo del 2019. Como veis, el brazo completamente es igual. Lo único que la parte inferior de abajo trae una pequeña levantada aquí, rebaba, aquí. Se levanta un poquito más aquí, pero es un diseño que le han hecho
simplemente levantarlo un piquito más, ¿vale? El brazo en sí es completamente igual. Los motores son completamente igual. ¿Qué ocurre? Os explico. Si se fijáis, el motor tiene la misma altura. Tiene la misma altura. ¿Qué ocurre? Si se fijáis en esta parte de la zona más clara, más clara, esta es más baja y esta es más alta. No es más alta y no es más baja. Simplemente que la línea esta de corte, que es un corte embellecedor simplemente, ¿vale? No es que sean dos trozos, este es un trozo y otro trozo. Esto es una campana completamente entera, maciza. Entonces, esta línea lo que han hecho es hacerla más abajo para cambiar un poco la línea, simplemente. Los conectores entran la misma y lo que sería este ancho donde metemos las hélices, este ancho tiene el mismo grosor, absolutamente el mismo, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. ¿Qué cambia? El eje es el mismo, ¿vale? El eje es el mismo diámetro. ¿Qué ocurre? Esta punta está un poco más pulida, ¿vale? En el 2020, y esta punta es un poco menos pulida. Bueno, simplemente no le echaron cuenta a esto, le hicieron un cónico recto y punto. Luego, si se fijáis en el muelle, tienen las mismas vueltas. 1, 2 y 3 terminado en corte. 1, 2, 3 y terminado en corte, que está aquí el corte, como veis. ¿Vale? Simplemente la misma tensión, incluso prácticamente, podemos comprobarlo con un brazo, con una mano, haciendo así, vamos a ver que tenemos la misma tensión. Entonces, tener en cuenta que el motor en sí es el mismo, ¿vale? Mismos KVs y todo. Entonces, por la parte de atrás, que es lo que la gente se asusta un poco y dice, guau, pero si es que luego los cables no me sirven. Vamos a ver, la diferencia simplemente está en estos cables realmente, en estos de aquí. Porque los cables del 2019 también llegan atrás, a la placa de SC, también llegan atrás. Pero estos cables en el 2019 son más largos. Llegan por aquí porque se conectaban los dos a la parte de atrás, ¿de acuerdo? Ahora se conectan en la parte delantera. Entonces, del 2019 sirven al 2020, sí, totalmente funcional 100%. Del 2020 al 2019, sí, también funcionan correctamente. Lo único que tendremos que alargar serán estos dos cables, que es positivo y negativo, que son simplemente un poco más cortos, porque en la parte de 2020, como es una misma sola placa, los cables de los flex de los LEDs la han puesto en la parte delantera. Será para ahorrar, será para no sé, pero la han puesto en la parte delantera. Entonces se quedarían para el 2019 corto porque no llegarían atrás. Pero simplemente cogéis el brazo que tenéis que cambiar en el 2019, cortáis el cable LED del 2019 desde aquí a aquí, este trozo, cortáis aquí y lo empalmáis. Lo que es el brazo es el mismo, no cambia simplemente, sino que el cable del LED tenéis que alargarlo, pero funcionan totalmente. Y los de atrás no tenéis que hacer ningún tipo de cambio ni manipulación, ya que sí que son compatibles 100%, tanto para el 2019 al 2020 como el 2020 al 2019. Entonces, vamos a coger un brazo del 2020 y vamos a cambiarlo. Vamos a coger un brazo y original, es importante. Brazo delantero, brazo trasero. ¿De acuerdo? Aquí tenemos. Cogemos ahora. Es importante que hagáis esto como siempre, para que lo sepáis. Ahora colocamos la camarita que saca ahí. Vamos a meter los cables primero que tenemos aquí, que son el negro, el amarillo y el rojo. Vamos a meterlo, lo subimos hacia arriba, metemos el cable del LED, lo metemos en la rajita, como ya sabéis, aquí al lado. Importante, cerramos esta patita con mucho cuidadito, cerramos esta patita, abrimos esta, lo tenemos apoyado ahí. Ahora cogemos esto, que es el clip, lo metemos con el punto hacia adentro, con estas letras, cuadramos un poquito. Ahí está. Cogemos unos pequeños alicates, lo cogemos por ambos lados, echamos hacia la izquierda y bajamos a la misma vez. Ya podemos abrir esto nuevamente, cerrarlo. Abrimos este, abrimos este y como veis el clip ya lo hace correctamente. Entonces cogemos ahora el traccionador de estrella,
se lo ponemos en la parte interior. Recordar que estos vídeos es importante tanto para nuestro canal como para todos los usuarios, y es importante que se compartan, ¿de acuerdo? Para que otros clientes o usuarios que tengan problemas, ellos mismos puedan solventar, si desean, lo que es el problema en el cambio de un brazo, el cambio de una placa, etcétera. Y que si lo ven complicado, mejor no hacerlo nunca. Es importante. Entonces, una vez hecho eso, vamos a pasar el cable de lo que sería el LED. Lo pasamos por aquí, con mucho cuidadito. Vamos por la parte de abajo, lo sacamos y ahora tenemos que integrar todos los demás. Sería cable negro, rojo y azul. Y, perdón, cable negro, amarillo y rojo. Una vez que tenemos ya todo lo que serían los cables pasados, damos la vuelta al dron, cogemos el del LED, lo ponemos en su posición, cogemos unas pequeñas pinzitas en las cuales se agarre bastante bien. Una vez hecho eso, pasamos el cable como estábamos antes por abajo y lo dejamos por la parte de abajo. Damos la vuelta, cogemos el termo retráctil y en caso de no entrar los tres cables porque ya está reutilizado, vamos a coger un trocito nuevo de termo retráctil. Una vez cogido el nuevo termo retráctil, vamos a medirlo aproximadamente, vamos a meter los tres cables. Perfecto, vamos a darle un poquito de calor para que se quede cerrado. Una vez ya con el termo retráctil cerrado, como veis, podemos, de la mejor manera que creamos nosotros, para soldar los cables. Cogemos nuevamente el soldador, el extraño, y vamos a soldarlo de la misma manera. Sería el primero, el amarillo. Ahí está, ¿vale? Hay que hacerlo rápido y no meter la punta ahí 2 horas. Cogemos un puntito, porque tiene muy poco lo que es estaño, cogemos un poquito de nuestra punta. El segundo punto y ahora el tercero. Una vez ya que estén soldados los tres cables, damos la vueltecita, metemos los cables por la parte de atrás, este por aquí y este por aquí. Perfecto, este cable va por aquí pegadito. Ahora cogemos lo que serían un poco de silicona de electrónica. Cogemos, echamos en ambos lados de los cables. Para que quede correctamente cubierto. Una vez echado la silicona caliente, vamos a colocar lo que sería la pequeñita cámara. Colocamos, insertamos bien la placa principal, que esté correctamente insertada, como veis estaba movida. Colocamos esto por aquí, cogemos el disipador de calor, centramos todo, que veamos que no choque ningún cable, es súper importante. Una vez hecho eso, vamos a coger los tornillos. Recordar de suscribiros al canal, compartir, darle a like y darle a la campanita para que todos los vídeos que suba os lleguen la notificación y no se perdáis ninguno. Ponemos los 4 tornillos de la parte del compartimiento de la batería. Ponemos la tapita con mucho cuidadito, que no pillemos ningún cable. No mováis ni modifiquéis esto, absolutamente, porque las cámaras son súper complicadas de conseguir. Damos la vuelta al dron. Por si lo estáis preguntando, que queda así con un destornillador automático dándole manual. Vale, ahora una vez hecho esto, vamos a probar que el trabajo que hemos hecho, lógicamente. Cerramos este brazo y ahí está
el brazo correctamente funcionando. Así que con esto se termina el vídeo de hoy. Y como ya sabéis, Fimis X8 2020. Y cualquier cosa, duda que tengáis, ya sabéis que podéis preguntarlo en el canal de YouTube. Y os pido disculpas a los que tardo tanto en contestar, debido a que muchas veces no me llega la notificación de alguien que contesta o escribe un comentario. Y lógicamente, bueno, me doy cuenta más tarde cuando ya voy revisando todo. Así que os pido calma, paciencia si me preguntáis y no os contesto bastante rápido o lo más rápido posible. Entonces, espero que os haya gustado el vídeo del Fimis X8 2020. Así que un saludo a todos.